Hola, ¿cómo les va? Bienvenidos a este segmento de Rojas Intenso, en el cual queremos contarles cuáles son las opciones que te sigue brindando el Centro Cultural para que vos disfrutes del Rojas. Y para eso vamos a estar charlando con Ceci Gómez sobre maquillaje profesional. Hola Ceci, ¿cómo estás? Bienvenida. Muchas gracias, gracias. Estoy muy bien. Bueno, se te ve muy bien, se te ve feliz, Bueno, se te muchas ve gracias. ahí. Nada. Bueno, Ceci, contanos sobre este curso que vas a estar dando, maquillaje profesional. Es un nuevo concepto que venimos estudiando con el Centro Cultural Rojas. Está abierto a la comunidad. Es una buena oportunidad para todas las personas que se interesen por el arte del maquillaje. La necesidad que a veces uno tiene de buscar alternativas y talleres cortos y productivos, como son los de la mayoría de los talleres y cursos del Rojas. Entonces, este es el segundo año que nosotros venimos trabajando con muchas muy buenas matrículas. La pandemia nos ha ayudado a abrir esta nueva oportunidad de educación vía online. Yo siempre les digo que a veces es mejor porque uno, si bien maquillaje se necesita que todos estemos conectados, pero nos ha abierto una nueva oportunidad de creatividad, de pensar. Además de pensar, es estar atento a los tips, porque generalmente uno, bueno, cuando está en presencia de, bueno, te pones a mirar el celular o, bueno, te pones a charlar con el compañero, pero acá no tenés opciones, es esa, tenés que interpretar y hay mucha, muy gente muy creativa. Muy Claro. creativa y a través del dibujo se empieza a conocer o decir, uy, yo pensé que esto no lo podía hacer. Estos talleres tienen ese, como ese aditivo, ¿no? Esa pizca de condimento, de recrear, de estudiar, porque después todo esto se aplica tanto en el cine, en la televisión o en algún changarro que se quieran poner de bueno, no tengo trabajo, me abro mi changarro, hago maquillaje social, hago 15 años, o bien aquellas personas que se quieren seguir dedicando, el Rojas también tiene esa posibilidad de poder perfeccionarse en lo que es este arte. Amo mi trabajo, amo las clases, la gente es generosa en el sentido de acepta este tipo de educación y creo que el maquillaje es un medio y un logro para llegar a un fin y además artístico. Hay mucha gente que es artista y que no se entera y a través de todos estos talleres y cursos tiene esa posibilidad de recrearse y de adornarse a través del maquillaje. Genial. Los invito a todos. Ay, Sí, perdón, no sí. te escucho. No, no, por favor, no te preocupes. Hay que tener en cuenta, no sé, materiales, algo, calculo que habrá que tener maquillaje, como, o no sé, por Sí, ahí no, por ahí no. lo Lo mínimo e mínimo. indispensable como para poder interpretar. Bien. Yo siempre les digo, tengan en mano lápices de colores que hace que la gente cuando le nombras los lápices de colores se quedan mirándote como diciendo, hello, ¿qué me estás pidiendo? Y algún colorito que tengas por ahí, Claro. guárdalo porque va a servir. Yo trabajo mucho con imágenes, dibujo. Los hago dibujar y trabajo sobre la psicología del color. Eso es lo que tiene también toda la parte artística del maquillaje. El color activa las emociones. Entonces yo los hago dibujar. Digo, bueno, a ver, si tuvieran que pintar una cara, ¿cómo lo harían? Hacen unas cosas increíbles. Después, bueno, obviamente que no es lo mismo cuando lo llevas Claro. con el producto, pero sí tenemos que tener cosas básicas, un rímel, una base, un labial, un polvo, una sombra, un pincel, dos, cinco, como para empezar a reacomodar y hacernos
empezar a ver cómo se trata el producto o cómo se maneja un pincel. Bien, Esos son bien. todos. No, te estaba solamente por agregar que todos aquellos y aquellas que quieran averiguar un poco más tienen que ingresar en www.rojas.uva.ar. www.rojas.uva.ar, ahí van a tener toda la información sobre maquillaje profesional. Ceci, bueno, ¿querés agregar algo más? Justo estabas ahí, yo te corto. Que se acerquen, que se animen, que los cursos son muy productivos, muy creativos y que el Roja siempre está abierto para aquella persona que tiene ganas de aprender. Bien, tal cual, tal cual. Bueno, www.rojas.uva.ar, la página de Rojas, ahí van a tener toda la información sobre este maquillaje profesional con Ceci Gómez. Ceci, muchísimas gracias, siempre es un gusto charlar con vos y ojalá nos encontremos pronto de vuelta. Así va a ser, muchísimas gracias. Hasta luego.